Yeah. ¿Te gusta desayunar con la vista de los pajaritos, Liam? ¿Te gusta desayunar con la vista de los pajaritos? Mira. Piu, piu. Onda, piu, piu. Yummy, yummy. Di good morning, chicas. Liam. Liam. ¿Saliste que te diera el solecito? ¿Sí? ¡Ay! ¿A solecito, papá? ¡Sí, papá! Hola, hola, chicas. Buen día. Feliz inicio de semana. Ya andamos aquí arreglando más cositas en la casa. Les empecé el vlog ya rato, pero no había tenido chance de darles la bienvenida al nuevo vlog. ¡Deja allí! Bienvenidas a un nuevo vlogcito, bienvenidas a un nuevo inicio de semana. Ya andamos en los preparativos para el festejo del 14 de febrero. ¿Qué andan ustedes? ¿Qué tienen pensado preparar o regalar? Ando viendo ahorita que les voy a hacer ese día de comer, porque ya saben que me gusta hacerles como una comida especial, un postrecito, decorarles a lo que es el comedor y eso. ¿Para qué? Para festejar, ¿no? Ese día. Más que nada por los niños, ¿no? Porque pues los niños, a ellos les encanta también así el argüende y pues porque ellos se sientan felices ese día. Y pues ya saben, gusta festejar cada día. Cada día de especial para estarles como imponiendo la tradición a ellos. ¡Deja! ¿Y andas haciendo travesuras? ¿Sí? No hagas travesuras, Liam. Mami se enoja. ¿Cómo se enoja, mami? ¿Cómo se enoja? ¿Cómo se enoja, mami? ¿Tú sabes cómo se enoja, mami? Hoy. Pikaboo. Me quedé de huevona en casa. ¿Me da Pikaboo? Deja. Ah. Ahí te voy, Pikaboo. Ahí te voy, Pikaboo. Ahí te voy, Pikaboo. Ahí te voy, Pikaboo. Así era. Pikaboo. Hola, muchachonas. Pikaboo. Ah, ¿no te gusta que te grabe? Hola, Di. Hola, Di. Di hola. Hola. Ay, Biggie. Ay, Biggie. Enojón. ¿Qué? ¿Qué te enoja? No te enojes. No te enojes, no te enojes. bien, chicas, ya terminamos por hoy. Ya está la casa limpia, la casa limpiecita. Ya solo falta hacer la comida. Ya tengo carnita descongelando para hacer una carnita de puerco con frijoles y tortillas, un guisadito. Ya está ahí el gordito esperando que llegue su terapeuta para hacer su terapia por el día de hoy. Hoy no fue el gordito a la escuela, preferí que se quedara mejor en casa, porque a él cuando había que dejarlo en otra escuela, en la escuela del enano, y cuando pasan esas cosas de que cambia su rutina, para él es muy difícil, así que preferí mejor que siguiera la rutina de fin de semana aquí en casa, y pues ya, que mañana empiece su rutina normal de escuela. Eso se me hace más práctico a mí con él, porque así no se me distantea tanto de su rutina y no es tan difícil para mí. A veces luego cuando se le cambia su rutina así muy drásticamente, tiene crisis por la noche y eso, y no. Es lo que más le ando evitando. Ya con el cambio de casa, el cambio de ciertas cosas que tienen sus terapias, me lo trae un poquito ansioso y como fuera de control, ¿no? De sus emociones. Entonces quiero controlarle lo más que pueda cosas para que no entre crisis en la noche y no vamos a empezar como antes a que no deje dormir. Así que pues por ahorita lo dejé aquí. Niño tranquilito, ni tú te la crees. Ya hizo un montón de travesuras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ay, mamá, qué mentirosa, yo no hago travesuras. Yo me porto muy bien, me porto yo. Sí, muy bien me porto yo. No, lo quebras. ¡Ey! No, papi. Yo no sé qué le causa agarrar el tripié, pero le gusta jugar con él mucho. Dámelo. Uy, se quebra. Al mole. Estamos haciendo tortillitas, acá molito de pollo y sopita roja para acompañar el molito. Y eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Le bato un poquito por aquí. Y pues ya terminamos nuestro día, ya son las 9:30 de la noche, así que los niños están acostados. Aproveché para venir a hacer mi skincare, lavar mis dientes y arreglarme. Me gusta hacerlo ya que ellos están dormidos para tener calma y un momentito para mí misma de tranquilidad. Y bien, chicas, ya nos llegó el paquetito de Tim, que también estábamos esperando, así que vamos a abrirlo y pues déjenles hago el unboxing de una vez para subírselos en el blogcito del día de hoy. Así que acompáñame a este unboxing. Lo primero que estuvimos encargando son estas pantuflitas para andar aquí dentro de la casa, que la verdad se ven súper cómodas, bien suavecitas, y me gustó que tienen antirresbaladizo acá abajo, así que no nos vamos a andar cayendo tan fácilmente. Yo las puse en el número, no sé si lo traigo aquí, del 40 al 41. Y soy normalmente número 5 en mexicano y 7 en rusa. Así que pues, se ven bastante bonitas. Otras cositas que estuvimos encargando son... Estos son para poner como... ¿Cómo se dice? ponerles a las ventanas como... Ay, se me fue el nombre. Pero es como para ponerles como tipo cristal. Va a aparecer por fuera y vas a poder ver todo hacia afuera, pero de dentro para afuera. No, vas a poder tú ver de dentro para afuera, pero de afuera para adentro no se puede ver. Este es uno de esos, encargué 2 rollos porque es para la mayoría de las ventanas. Y este otro es completamente negro. Este es para las ventanas del cuarto, para que no entre mucha luz y pues descansar a gusto. Este es para las gavetas de la cocina. Es un rollo bastante grande. Y este les voy a estar dejando precios ahí cuando edite, porque la verdad no recuerdo los precios. Y me gustó porque yo ya había encargado, bueno, comprado uno en Aline, pero tiene como agujeritos. Entonces ese no me gusta porque se mancha el cajón. En cambio este es plastificado completamente. Trae antiderrapante por un lado y liso por el otro. Entonces pues va a cubrir bastante bien la superficie de los cajones y las gavetas, y las va a proteger bien. Otra de las cositas que encargué es este tapete para debajo del fregador, de igual manera, para proteger la madera de ahí y pues no se vaya a poner fea con la humedad y todo eso. Vean, está bastante grande, así que me va a cubrir todo el área del fregador. Y también trae antiderrapante para que no se me resbalen las cosas que coloque ahí. Lo encargué en negro porque es menos sucio. Otra cosa que encargué ahí también fue este. Este sí pensé que venía más grande, para serles bien sincera, pero bueno, está de buen tamaño. Este es para escurrir trastes, porque vienen poniendo como garritas y pues tengo bien mojadero de toallitas. En cambio este es... ¿cómo se dice? No es antiderrapante, no recuerdo bien el nombre, pero la cosa es que te absorbe bastante bien el agua y la humedad y no te moja la superficie donde pones el tapetito. Colocas tus trastes encima y pues no te daña la superficie de abajo. Te ayuda a absorber la humedad bien y a proteger la base donde pongas el tapete. Entonces para eso me encargué, para escurrir mis trastes, porque el fregadero que tiene, el escurridor que tiene el fregadero es muy chiquito y pues necesitaba este otro tapetito para eso. Y pues para serles bien sincera, este sí pensé que venía un poquito más ancho, pero bueno, sí nos va a servir de todas maneras. Y otra cosita que estoy bien emocionada que encargué es este, que es un... ¿cómo se dice? Un organizador. Este lo voy a querer para la parte de abajo del fregador, más o menos así va a quedar, para organizar bien lo que es los jabones, las esponjas y todas esas, los cepillitos de lavar y todas esas cositas, porque solo las tengo ahí en una canastita, pero la verdad se ve súper foca y abrimos las gavetas. Entonces encargué este para organizar esa área del lavabo y me salió súper barato. No recuerdo bien el precio, pero no salió más de $20. Igual les voy a dejar aquí cuando edite el precio. Y en la descripción del video vas a encontrar los links directos a cada producto, para si te gusta algún producto, pues lo puedas comprar fácilmente. Y estas son las cositas que encargué. Estas son unas cucharitas que de igual manera pensé que venían más larguitas. Ya había encargado anteriormente unas redonditas nada más. Y vienen más... de tamaño está bien, nada más que vienen como más larguitas, pero eso sí vienen muy chiquitas, pero bueno, están bonitas. Otra cosita que encargué fue esta jabonera para que no se manche el área del baño donde está el jabón. Esta va pegada con estos clips en la barrita, entonces así no se va a manchar esta área. Otra cosita que encargamos, esto es para como sellar los bordes de la taza y de la tina, para de igual manera no se llenen como de cosas así, que pues estos después vamos a estar utilizando. Les voy a decir cómo se colocan, al igual la jabonera, que es bien práctica porque no tienes que clavar ni nada. Otra cosita que encargamos son estos ganchitos, que de igual manera son bien prácticos para colgar los estropajos, los cepillos de baño y todo eso, y pues de igual manera son pegables. No necesitas perforar, ni clavar, ni nada. Solo se pegan y no te manchan nada, ni nada. Estos ya los había utilizado anteriormente y pues me gustaron bastante. Solo que hoy cambié el diseño por un color dorado. Y otra cosa que estoy bien emocionada son estos organizadores, que ya llevaba tiempo buscándolos y estaban súper caros en todos lados. Y encima los encontré a un precio súper económico. Son 18 piezas y me van a servir para organizar el skincare, las cosas del baño y hasta mi maquillaje, porque son bastante piecitas. Pero estas sí casi no las quiero sacar porque... ay, no van a caber aquí. Por eso me quería desacomodarlas, pero bueno. Pero bueno, ya las desacomodamos. Se las muestro. Como de acrílico y están bastante bien gruesecitas. Vean. Son bonitas, son de buen tamaño todas. Esta está chiquita. Esta está medianita. Y es este tamaño. Más grandecito. Y este es el tamaño más grande. Hay 4 tamaños diferentes. A ver, me gustaron bastante, aparte de que traen esto por debajo para que no se resbalen en los calzones. Estos son súper prácticos y fáciles de colocar y organizar todo. Pero bueno, nos vamos a guardar porque en otro videito les voy a estar organizando todo. Lo último que cargamos para la cocina son estos taponcitos bien bellos para tapar los popotes. Vean. Se ven bien bonitos. Bien chulos, de preciosos. Y son, creo que son 6. 6 taponcitos de florecita de diferente color. Me gustan bastante. Eso es lo último que entregamos para la cocina. Y vean que práctico el tapetito. Me gustó bastante. Aunque está chiquito, pero bueno, está acorde al tamaño de lo que necesitaba. Yo sí pensaba que estaba un poquito más grande, pero de tamaño al parecer quedó bastante bien en mi encinera. Pues es más que nada para eso, para los vasos, cubiertos, porque acá coloco platos y ollas. Entonces pues así. Ya no se ve tan feo con la garrita y absorbe la humedad y no maltrata tampoco la piedra. Así que pues... ahí es como queda el tapetito. Te estuve pidiendo, estas son unas esponjitas para limar los pies, las asperezas de los pies. Así que pues las vamos a estar usando y ya les voy a contar qué tal, si funcionan, si me gustaron o cómo salieron de buenas o malas. Encargamos también estas pinzas chiquitas para peinarnos un poquito más. Estas de un tamaño mediano con colores pues ya muy primaverales. Que ya viene la primavera, así que ya no cargué tanto color neutro, sino un poquito más primaverales. Encargamos también estas otras, que estas sí son pues más colores míos, como neutros. Este en blanco, como concha nácar parece. Este en cafecito. Este en verde. Y esta otra en gris. Y de último, oh no, todavía no, pero quedan 2 cositas más. Encargué estos brochitos porque cuando me hago el maquillaje, pues sí se me bajan bastante los pelitos chiquitos que tengo enfrente. Así que me encargué 2 pares de brochitos para agarrarme todos los pelitos de enfrente y poderme maquillar a gusto. Bien. Es color café y también como blanco concha nácar así. Están bien bonitos. Y ahora sí, por último, encargamos esta carátula para el teléfono. Muy de corazones, muy enamoradation. Me gustó bastante. Está bastante bonita, el color, todo. Bien. Y se ve de buena calidad. La que traigo ya es de esas mismas y pues me gustó mucho la calidad. Protegido bastante bien mi teléfono. Y pues vamos a estrenar carátulas, chicas. Así que bien enamorado nuestro teléfono va a andar. el día de hoy. Ven. Y pues eso fue todo el unboxing de Temu. Ya estaré grabándoles en el próximo vlogcito cómo voy a organizar el área del lavabo, el área del baño, con estos organizadores que me compré. Y pues también próximamente les haré cómo pienso agarrarme mi cabello. Ya últimamente dejarlo un poquito más suelto, porque eso ayuda al crecimiento. Estuve últimamente investigando cómo hacer crecer y cuidar más el cabello. Y pues lo que es agarrarlo con pinzas te ayuda mucho para que no se troce. Así que últimamente es lo que he hecho, usar solo pinzas, casi no liguitas ni nada de eso para no trozarlo. Y pues el soltarlo también te ayuda mucho al crecimiento, así que voy a estar haciendo peinaditos con estas pincitas para traerlo medio suelto, porque no me gusta andar mucho con pelo suelto. Así que pues esperen más videitos de cómo vamos a estar utilizando todas las cositas que estuvimos encargando de Temu. Por el día de hoy es todo del unboxing. Y pues por este día es todo, muchas gracias por su apoyo. Espero y te quedes a ver hasta el final del videito. A quien lo hizo, mil gracias por apoyarnos. Te deseo que hayas pasado un muy feliz San Valentín o Valentine Days, como tú lo conozcas. Y pues que te hayas divertido, que hayas recibido mucho cariño, mucho amor de tus seres queridos. Y pues ya saben, ¿no? Siempre, hacerlo siempre, no solo los días de San Valentín, sino diariamente demostrarles a las personas que queremos, cuánto las queremos, cuánto las valoramos, para pues que ellas se den cuenta todo el tiempo, no solamente en estos días. Espero te hayas divertido mucho, ¿verdad, gordito? El gordito sí, ¿verdad? Te divertiste mucho, vean, ya tiene acá su... Les dieron bolitos, cada niño llevó un bolito y pues ella juntó su bolsona. Ya se los dejé en una sola bolsa para que no haya tanta basura en la casa. Sacamos basura todos los días. Y todavía trae más de la escuela. Pero bueno, ya le dejé aquí todos los dulcecitos que le dieron. Y falta que llegue todavía el enano también con sus bolos. Entonces pues van a tener dulces para todo el mes, yo creo. Y pues aquí ya tenemos fresitas con chocolate, porque las voy a hacer en el ratito. Les voy a subir un reel de cómo las hago, para que vayan y lo chequen en Instagram o en TikTok. Y pues es lo único que les voy a hacer hoy especial. Unas fresitas con chocolate. Las hamburguesas, porque el enano quería comer hamburguesas, así que le voy a hacer sus hamburguesas. Y pues hoy no decoré, chicas. Hoy no decoré porque, como les digo, no tengo la decoración a la mano. Pues no quiero hacer como mucho sacadero. Pero bueno, les voy a hacer su comida favorita. Les voy a hacer fresas con chocolate que les encantan. Y los voy a consentir con eso el día de hoy. Así que espero y ustedes también consientan a sus seres queridos, como les digo, es siempre, o sea, siempre demostrarnos el cariño, no solo un día especial, sino todos los días, porque es lo importante. Lo importante es que todas las personas a nuestro alrededor que queremos sepan cuánto las queremos, cuánto las valoramos, y que siempre estén seguras de todo el cariño que les sentimos. No solo el día especial, sino todos los días de nuestro año, de nuestra vida. Pero bueno, gracias por vernos, gracias por tu apoyo, besos, bendiciones, y las veo en el próximo videito. Ya sabes que si te interesa algún producto, aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar todos los links directos a cada producto. Y también si tienes alguna sugerencia de algún producto que quieras que probemos juntas, o algún videito que quieras que haga, no dudes en comentarme aquí abajito en los comentarios, y yo con gusto lo tomaré en cuenta. Gracias por su apoyo, besos, bendiciones, y las veo el próximo video. Thank you.